Mi nombre es Carlos Leonel George, vengo de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la Huancopa, una organización que está en el Caribe hondureño. Todo lo que se conoce como el Valle de la Huan surge en el año de 1997 como una necesidad de defender los derechos ambientales y los derechos de los campesinos y campesinas, ya que habían sido despojados de sus tierras por los terratenientes, en el que hubo una participación muy clara del Estado. Sigue incrementando las políticas del cultivo de palma africana, que ha venido a generar crisis en la región. En el tema de soberanía alimentaria se está generando una crisis porque no se produce en la región lo que antes sí se producía. Estamos cultivando en una tierra muy fértil alimento para máquina, para biodiesel. Entonces, está importando más la máquina que la persona. Pero también estamos en el tema de la defensa de los bienes naturales, porque hay mucho concesionamiento para la explotación de minería. El caso, estamos en el municipio de Tocoa, donde el 33% del territorio del municipio está concesionado para explotación de minería. Eso es una cantidad bastante fuerte, en el que hay muchas comunidades que van a ser afectadas, y además justamente donde están las zonas productoras de agua. Eso es lo más terrible. Entonces, estamos realmente en un conflicto bastante fuerte, en el que primero el valle está concentrado en unos pocos terratenientes. Lo más fuerte es Corporación Dinan y toda la familia Facusé. Y ahí se concentraron. Monocultivo en su totalidad. La palma aceitera, palma africana, que consume mucha agua. Y la parte de la montaña concesionada para explotación de minería. Ya la comunidad garífuna, Santa Fe y Trujillo, está haciendo una lucha fuerte contra un canadiense que se ha apropiado de sus tierras. Entonces están entregando todo, y los campesinos y campesinas y la población va a ser despojada. ¿Hacia dónde va a ir? Hay empresas que están interesadas en obtener concesiones, ya que pueden extraer mucha riqueza, y lo que generan en impuestos para el Estado es una mínima cantidad. Se llevan todo, dejan destruido, y al final quedan conflictos enormes en la sociedad. Quedan muchas personas criminalizadas, amenazadas y asesinadas, como ha ocurrido a la actualidad. Desde el 2009 al 2017, más de 50 campesinos y campesinas asesinadas, y todos en la impunidad. Muchos campesinos y campesinas exiliados por la persecución y las amenazas. Y también hay centenares de campesinos criminalizados con órdenes de captura simplemente por exigir su derecho a la tierra. La Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN es integrada por organizaciones de base comunitaria, una organización de acompañamiento a la lucha campesina, y realizamos organización, formación, movilización. Es un acompañamiento a todas esas instancias que tienen que ver con garantizar los derechos de los ciudadanos, Ministerio Público, los juzgados, la policía. Vamos a los hospitales, estamos presentes cuando hay desalojo, y procuramos de que el trato a los ciudadanos, cuando hay actos en el que se usa la fuerza del Estado, se respeten y se garanticen los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. El día a día es bastante riesgoso, complicado. Hay que estar bajo la vigilancia militar, bajo la vigilancia policial y bajo la vigilancia de
los guardias de seguridad que se ha convertido en Honduras en un ejército privado, que igual cometen crímenes y quedan en la impunidad. El gobierno, para poder garantizar que estas explotaciones de minerías se den, pues resulta que hizo socio a los militares. De los impuestos que deben pagarle al Estado, un 2% va para los militares. Entonces, los militares tienen que defender esas empresas, porque ahí están sus acciones también. O sea, es una manera, pues nosotros creemos que absurda, y que los militares se convierten en guardias de seguridad de las grandes transnacionales y empresas que van a saquear las riquezas en Honduras. De empresas que en sus países quizás cumplen la ley y tienen, pagan buenos impuestos, y Honduras se vuelve en un paraíso muy atractivo para extraer mucha riqueza sin tener que pagar nada de impuestos, que puedan contribuir con el bienestar social y con mejores programas de vida que le garanticen los derechos a la población, como salud, como educación, como vivienda e infraestructuras que están realmente deterioradas, y que en todo este sistema de entrega el Poder Judicial está al servicio de estos intereses económicos. La justicia en Honduras se compra y se vende a quien más ofrezca. Realmente es una vergüenza. Todos los casos de asesinatos y de violaciones de derechos humanos están en la impunidad, porque estas empresas y estos grandes empresarios son intocables. Como organizaciones hemos tenido siempre la fortaleza de contar con la solidaridad internacional, y lo que ha ayudado mucho es que lo que sucede en Honduras sea conocido a nivel internacional. Compartir esa verdad, esas luchas, esa decisión de un pueblo, poder decir ante el mundo que en Honduras no se está respetando la democracia ni la participación ciudadana, sino que se está imponiendo un gobierno por medio de fraude y por medio de las armas, nos ayuda mucho para poder detener los avances de esa dictadura que se pretende instalar en Honduras.